Desde ayer empezó la esperanza de la vacuna. Hubo un cambio en el patrón informativo de los países occidentales. Quiero alertarlo. Alfred Nazaret, tú que eres experto en comunicación. Hubo un cambio ayer, cuando todos los grandes medios televisivos de Estados Unidos, de Europa, Aristóbulo, y todas las agencias de noticias del mundo empezaron a informar que la vacuna de Pfizer daba un resultado efectivo del 90%. Y esa fue toda la nota informativa de ayer y de hoy. Eso implicó que subieron las acciones en la bolsa, todas las bolsas, de Estados Unidos, de Asia, de Europa. Implicó que subiera el petróleo. ¿Cómo les parece cómo están encadenados? ¿No? Porque aumentó el optimismo de la superación de la pandemia. No tengo a mi mano los estudios, los pedí ahora, los voy a leer, de esta vacuna de Pfizer. Dicen que es un 90% efectiva. Lo que yo me pregunto, si es un 90%, ¿qué pasa con el 10%, Aristóbulo, de no efectividad? Hoy Donald Trump denunció que habían escondido las vacunas de Estados Unidos y de Occidente para que perdiera las elecciones. Dice Donald Trump que las vacunas que él mandó hacer las escondieron como parte de un complot para que él perdiera las elecciones. Lo leí. Dice Donald Trump en toda su disputa por el tema de las elecciones en Estados Unidos. Lo que único que yo digo, miren, Rusia tiene una vacuna súper avanzada. China tiene varias vacunas súper avanzadas. Y cuando ellos dan noticia de que están listos ya y que la vacuna tiene 100% de efectividad, silencio en los medios occidentales. Pero cuando sale una vacuna de Occidente, bueno, comienza la fiesta. Yo vi, por ejemplo, hoy en España, en la madrugada de Venezuela, en la mañana de allá, hay dos programas de televisión que yo los veo. Uno se llama La Hora de la Una. No sé si tú lo has visto, Alfred Nazaret, un programa excelente de entrevistas que tiene Televisión Española, La Hora de la Una. Y el otro es uno llamado Espejo Público. Bueno, tiene muchos años allí. Los dos programas estaban hoy, bueno, le dedicaron más de una hora solo al tema de la vacuna de Pfizer. Para ponerles un ejemplo de cómo hacen fiesta. Ojalá sea verdad, digo yo. Ojalá se avancen las vacunas. Pero tiene que haber equilibrio en el mundo. Si Rusia, si China, si India, si Cuba lanzan vacunas, evalúenlas y den la noticia de optimismo de la misma magnitud que ustedes agarran cuando viene una vacuna de Estados Unidos. Porque se pone la cosa sospechosa. Pareciera una campaña geopolítica, una competencia geopolítica, una competencia política más bien que el tema de la salud. Yo celebro que estén surgiendo todas estas vacunas. El ensayo de la vacuna Sputnik V rusa en Venezuela va muy bien. Vamos a esperar que termine todo el ensayo para poder dar los resultados definitivos. Pero va muy bien.